¡Parece 8.2! ¡Me muero! 8.2. ¿A qué hora, Rodrigo? A las 3 de la tarde. Histórico. Así fue como Rodrigo González calificó el rating que viene obteniendo en el canal que nadie ve. Y hemos logrado 8.2 ayer, de 3 a 3 y 30 en este horario, en esta señal. Pero, ¿por qué se vio la necesidad de mostrar estas cifras? Pues tranquilo, que aquí te lo contamos. Así que sé bienvenido a Aquí Pues. Todo esto ocurrió luego de que el presentador empezara a hablar de su ex madrina Magali, quien no tuvo mejor idea que enviarle ciertos mensajitos a Andrea Llosa. ¿Quién es una presentadora más del canal para decir cómo tienen que trabajar, si tienen que salir en vivo, si tienen que salir grabado? Le va mal para ya entrar a dar ese tipo de informaciones. Allá, ¿quién se lo permite? Aunque esto solo fue el principio, pues poco después, Peluchín empezó a sacar pica con el rating que viene obteniendo. Marcamos esta cifra. Bueno, parece 8.2. ¡Me muero! 8.2. ¿A qué hora, Rodrigo? A las 3 de la tarde. Es más, en otro momento hasta aprovecho en comparar este resultado con los canales que tiene mayor audiencia. ¿Cuánto hace, por ejemplo, ATV Más? Vamos con ATV Más. ATV Más a esta hora registra 0.7 en el sector AB, que es el que manda, dicen, ¿no? El que mueve los auspicios. El ATV en nuestro horario. ATV a esta hora. No ATV Más, ATV en el AB a esta hora. 1.6. ¡Me muero! ¡Con Wina! 1.6, ¿no? ¡Ah! Y claro, no se olvidó del canal que pasa los picapiedras. Global. Cadena a esta misma abierta, hora. Buena infraestructura. Cero. Atención. Entonces, ¿cuál es la beriberi? ¿No que los picapiedras revolcaban a Peluchín en rating? Bueno, mejor escuchamos las palabras del compañero de Gigi Mitre. Cero. Ahora es táctil. Sí, 0.0. ¿Cuánto? Rodrigo, 0.0. Sí, se prueba, Rodrigo. 0. Espere, señor editor, déjeme tomar un poco de agua para poder digerir toda esta información. Ese es el rating a esta hora en el nivel socioeconómico AB. Con la infraestructura que tenemos y nos podemos comparar en acceso a poder ver nuestro show a esta hora. Esto son números históricos en el aire de Willax Televisión. En medio de esto, Rodrigo incluso envió sablazos a su ex madrina. A esta hora somos líderes en el sector AB en la televisión peruana. Canal de cable, señal abierta, no abierta, cerrada, medio abierta. ¿Entendieron? Esto no acabaría aquí. Oh, ya, pero a ver, ¿cuánto hace la Magali a esta hora? Perdón, en su horario en el AB. ¿Lo tienen? La Magali hace 11 puntos en el AB, en el prime time. Con todo esto parece que Rodrigo se iba a una exposición en la universidad. Sin embargo, entre 8 y 11, ¿cuántos puntos hay de diferencia ahí? Muchísimos puntos, 3. Bueno, 3, ¿no? 3-4 puntos de diferencia. Por otra parte, no dejó de mencionar a Andrea Llosa y, claro, al colchón que ella supuestamente le deja a la urraca. No, debemos resultarle muy molestos que un canal, que un show que tiene 2 años al aire haya décima construido esto en 2 años. Construido esto gracias a ustedes por elegirlo. Y ahora, ¿cuál será la respuesta de Magali? ¿Crees que ella también empieza a sacar cifras y números para hundir a su ex ahijado? Si te gustó el video, no te olvides de darle manito arriba, suscribirte al canal activando la campanita para estar al tanto de más información. Mi nombre es Silvia y nos vemos en un próximo video.